Buenas tardes, noches. Vamos a iniciar el cuarto ciclo de conferencias de astrofísica y cosmología, la ciencia del cosmos, la ciencia en el cosmos. Hoy tenemos la primera conferencia. La conferencia inaugural la va a impartir el profesor Willy Bench de la Universidad de Berna, en Suiza. Tratará sobre cometas y planetas y nos contará resultados recientes obtenidos con la misión Rosetta. El profesor Willy Bench es catedrático de la Universidad de Berna y director del Centro Nacional Suizo de Competencia en Investigación Planet-ES. Este es un centro de excelencia suizo en donde realmente el énfasis es uno de los primeros con un énfasis muy fuerte en lo que es la investigación básica. El profesor Willy Bench inició su carrera con su tesis doctoral que presenta en la Universidad de Ginebra en 1984. Después realiza estancias postdoctorales en el Laboratorio Nacional de los Álamos y en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y desempeña tareas docentes en la Universidad de Arizona y de Ginebra hasta 1977, cuando se incorpora como profesor a la Universidad de Berna. Ha recibido numerosas distinciones y premios, como el Milton Fan Howard y el Thomas Temple Hobbes Prize de la Universidad de Harvard. Desde 2007 es miembro científico externo de la sociedad Max Planck y ha sido presidente de los comités científicos más relevantes del Observatorio Europeo, del Hemisferio Austral y de la Agencia Espacial Europea. Ha publicado más de 190 artículos en revista de alto impacto con más de 13.000 citas. Es un experto mundial en la modelización y simulaciones hidrodinámicas que ha utilizado para entender procesos que tienen lugar en una amplia variedad de problemas astrofísicos de gran importancia en nuestros días. Ha estudiado temas tan variados como explosiones de supernova, binarias degeneradas, binarias de rayos X y fragmentación de nubes moleculares, en donde se forman las nuevas estrellas y alrededor de esas estrellas se forman los planetas. Desde el descubrimiento del primer exoplaneta en 1995 por Didier Queloz y su director de tesis, Michael Mayer, se ha dedicado a comprender la gran diversidad de exoplanetas y sistemas planetarios observados en nuestras galaxias, los cuales difieren enormemente de nuestro propio sistema solar. El profesor Willy Bench ha combinado observaciones y modelización. Desde el punto de vista observacional, el profesor Willy Bench está fuertemente involucrado tanto en el desarrollo de misiones espaciales y en instrumentación para telescopios en Tierra, con el fin de estudiar los objetos tanto del sistema solar y detectar y caracterizar exoplanetas. Lidera la misión de tipo S de la Agencia Espacial Europea, conocida como KEOPS, y que se lanzará en 2017. Esta es la primera misión que la ESA realiza de este tipo y lo que llevará a cabo es la caracterización de exoplanetas que son del tipo supertierra, son un poco más pesadas y más grandes que la Tierra, alrededor de estrellas brillantes. Desde la vertiente teórica ha aplicado modelos hidrodinámicos al estudio de aspectos esenciales en la formación de exoplanetas y su evolución. En particular, ha hecho estudios de acrecimiento de planetesimales con el fin de formar grandes planetas del tipo de la Tierra y uno de los aspectos fundamentales a la hora de comprender los sistemas planetarios que vemos en otras estrellas es la migración de planetas. La existencia de planetas gigantes cercanos a las estrellas es muy difícil de explicar si uno utiliza el sistema solar como ejemplo. Esto lo que ha producido es que se genere un conjunto de nuevos modelos que permiten llevar a cabo esta explicación. La conferencia que hoy el profesor Willy Bench impartirá sobre cometas y planetas y los extraordinarios resultados obtenidos por la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea es un claro exponente de cómo el estudio de los objetos del sistema solar pueden contribuir de manera fundamental a entender la formación y evolución de los planetas. Así que, dada la introducción, le doy la palabra al profesor Willy Bench. Thank you. Okay, first. Muy bien, ante todo, gracias por estas amables palabras y quiero dar las gracias a la Fundación BBVA por darme esta oportunidad de hablar ante todos ustedes en la tarde de hoy sobre este tema que nos ocupa, cometas y planetas. Y pido disculpas por no poderlo hacer en castellano.
Pero lo voy a hacer en inglés y hay traducción simultánea. El título de mi tema es Cometas y planetas. Y no pude dejar de mostrar esta hermosa imagen de un cometa, porque son las imágenes realmente que no necesitan comentarios. Es una imagen tomada en el 2000. Siete en Chile, en el Observatorio Paranal, el cometa McNaught, y vemos este cometa que es enorme, y vemos en el cielo esta bella imagen que no requiere comentarios. Y era así, yo estuve ahí en ese momento, era fantástico, una hermosísima imagen de ese cometa. Pero aparte de la belleza en el cielo, habría que preguntarse, ¿y por qué estudiar estos cometas? ¿Por qué vamos a preocuparnos por los cometas? Pues bien, hay una serie de cosas que tenemos que aprender sobre los cometas. Queremos conocer la composición de los cometas, conocer las propiedades de los materiales, las propiedades materiales de los cometas, su forma, su órbita, las familias, porque los cometas vienen en familias, y las estadísticas, ¿de dónde vienen los cometas? Y con esta información esperamos hacer un trabajo de indicio, de hallazgo sobre la formación de nuestro propio sistema planetario, el sistema solar, formación de los planetas. Y yo trabajo en esta parte. Yo, bueno, no soy el que hago las mediciones, sino utilizo lo que me dan aquí, las mediciones obtenidas, para buscar indicios sobre la formación del sistema solar y de los sistemas planetarios en general. Un trabajo, si queremos que podemos verlo de esta forma, como un trabajo de un detective, una búsqueda detectivesca. Es algo que buscamos, tenemos una evidencia, una prueba, la gente hace mediciones, se recogen datos y entonces hacemos un trabajo detectivesco, profundo, serio, e intentamos a fin de cuentas reconstruir lo que hubo de suceder. ¿Qué hubo de suceder hace mucho, mucho tiempo? Y es difícil, tan difícil como el trabajo detectivesco. No es como en las películas de la tele, que en 45 minutos resuelven el crimen. No, esto es más complicado que esto realmente, porque lleva 4.500 millones de años de historia a estudiar y tenemos pocos indicios para hacer este estudio. Buscar qué ocurrió en la historia yendo hacia atrás, a veces son indicios que nos llevan a errores, medimos lo no adecuado, algo no ha funcionado, y entonces es complejo, no es fácil. Pero de todas formas, intentamos siempre el reconstruir lo que ha sucedido. Y ahora podemos formularnos la siguiente pregunta. ¿Y por qué estudiar estos cometas? ¿Por qué son buenos para reconstruir la historia? Y para verlo hay que pensar en la vida de un cometa. Y vamos a pensar en la vida de un cometa, y he puesto aquí el eje del tiempo, el eje de las ordenadas, que nos dará la vida del cometa. Primero, el nacimiento durante la formación del sistema solar. Empezó en el estadio muy precoz del sistema solar. Los primeros, digamos, 10 millones hasta 100 millones de años, ¿no? Al inicio de la formación del sistema solar. Y por eso tenemos esa gran suerte. Estos se han quedado como congelados, se han quedado ahí, guardados, tal cual, durante 4.500 millones de años. Se han quedado solos, ahí, tal cual, lejos del Sol, lejos. Y han estado ahí, como metidos en un congelador, como cuando guardas algo en el freezer, en el congelador, y lo sacas y era como cuando lo guardaste en el congelador. Pues igual, aquí igual. Es lo mismo, es el mismo proceso. Vamos y sacamos esas reliquias que sacamos del congelador, del freezer, y miramos, estudiamos, intentamos saber qué es lo que ha ocurrido. Y cuando vemos esto, entonces, pues no podemos ir ahí, ellos vienen a nosotros porque están muy lejos, y cuando podemos estudiarlos, además de todo lo demás, tenemos esta bellísima imagen que hemos visto y sabemos que son los cometas, y entonces aquí tenemos el eje del tiempo y el periodo, como es mucho, yo voy a normalizarlo. Si digo que se ha guardado en condiciones de congelación durante un año, entonces la formación del sistema solar tarda unos poquitos días, ¿no? Y entonces el tiempo que tenemos disponible para estudiarlo son minutitos, de 1 a 12 minutos, comparándolo, ¿no?, en la escala temporal, la secuencia temporal entre cuando se formó el cometa, el tiempo que estuvo, entre comillas, en el congelador, y el tiempo que tenemos para estudiarlo.
Y entonces voy a empezar ahora a hacer este recorrido con vosotros, os voy a dar de la mano y voy a presentar el final primero. Voy a presentar aquí, bueno, lo que sabemos, el aspecto que tiene un cometa, aquí lo tenemos en pantalla, y no voy a hacer mucho de nomenclatura, pero sí quiero mostrar que un cometa es lo que vemos, en la mayor parte de los casos, cuando lo vemos, tenemos aquí, a simple vista, es la cola del cometa, una cola muy grande, que puede ser pues hasta 1 millón de kilómetros de longitud, esta primera imagen que os mostraba, que llena el cielo, ¿no? Con esa imagen bellísima. Por otra parte, tenemos la coma, que es hasta 50.000 kilómetros, donde está aquí la punta del cometa, el Sol está a la izquierda, aquí tenemos la coma del cometa, que es grande, son 50.000 kilómetros, hasta 50.000 kilómetros. Pero esta imagen hermosísima oculta lo más importante, el objeto que nos interesa, lo más importante, todo esto es gas y polvo que escapan de la parte central de esto, del núcleo, que es el núcleo del cometa, que es lo que nos interesa, es la parte sólida, 2 kilómetros, lo que queda oculto dentro de la coma de 50.000 kilómetros, esto solo son 2 kilómetros, el núcleo, es una cosita pequeñita, los cometas, bueno, pues 2 kilómetros ahí dentro y están oculto dentro de esto, grande, enorme, y crean esta imagen enorme porque se evapora. Es un gas que sale de este objeto y que sale al sistema solar y que va iluminado por el sol, y esto es lo que vemos, ¿no? Pero en la parte central, en el corazón del cometa, está el núcleo del cometa, que no es más grande que unos poquitos kilómetros, un par de kilómetros. Entonces, aquí tengo una familia. Es el álbum de familia de imágenes de núcleos de cometas que se han estudiado por naves espaciales, y tenemos imágenes del núcleo de cometa. Aquí tenemos el celebérrimo cometa Halley, lo vemos aquí, 15 kilómetros, y luego tenemos los otros, los que hemos visto, el que vimos antes, y uno muy célebre también en estos días es este cometa, que nadie recuerda el nombre completo, que es el 67P Churyumov-Gerasimenko. Churyumov-Gerasimenko, que es el nombre del cometa donde se ha posado el elemento de aterrizaje de la sonda espacial Rosetta. Se recogen pruebas, evidencias, y el equipo de expertos, entonces, en este caso era la sonda espacial Rosetta, una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea, que fue a investigar el cometa, y este, como un albatros, como vemos aquí, este pájaro, como si tuviera alas, esto pues son simplemente paneles solares, y lo tenemos aquí, y vemos aquí es de 2,8 por 2,1 por 1,8 el volumen, y vemos aquí de 14 metros estos paneles solares, y si vemos aquí la escala temporal y nos preguntamos si vemos aquí cuándo hubo de suceder, tenemos que la idea de este encuentro con el cometa surgió al principio de los 80. La idea, ¿no? Era cuando pasó el Halley, el cometa Halley, que fue el que desencadenó ese entusiasmo de todos que queríamos estudiar cometas. Y fue a principios de los 80. Y luego se seleccionó por la Agencia Espacial Europea a principios de los 90. Se construyó, se lanzó en el 2004 la sonda espacial de esta agencia espacial y viajó durante 10 años. 10 años para llegar al cometa. Al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko llegó y envió un módulo de aterrizaje a la superficie del cometa. Han tardado 30 años, 30 años. Es un proyecto científico que tarda desde el concepto hasta obtener los primeros datos. 30 años han pasado. La mayor parte de las personas que empezaron el proyecto ya se han jubilado, se han retirado. Es una nueva generación la que está trabajando y analizando esos resultados. Y esta nueva generación de investigadores han recibido los documentos y dicen, bueno, pues si aprietas esto y pasa esto otro, pero no toques esto otro botoncito ni tal cual, porque es como una, digamos, el paso de la información que ha tenido que pasar de una generación a otra, de unas generaciones a otras, a lo largo de 30 años. Si no voy a entrar aquí, tenemos 13 instrumentos en el elemento orbital, el lander, el elemento precisamente que vemos aquí. Tenemos aquí el viaje de ese cometa. Tenemos aquí Mercurio, Venus, el planeta Tierra y Marte.
Y el viaje de este cometa, vemos el periodo, vemos la trayectoria de este cometa Churyumov-Gerasimenko, no lo voy a decir dos veces, con un periodo alrededor del Sol de 6,5 años. Y es el viaje del cometa. Y entonces se lanzó la sonda espacial en el mes de marzo de 2004, el 2 de marzo de 2004, y vemos la trayectoria del cometa y vemos esta línea blanca, vemos cómo va alrededor del Sol, y es aquí, primero, vemos la gravedad, con gravedad asistida, porque es difícil, el cometa está muy lejos y necesitas esa ayuda, necesitas lanzar fuera este satélite, y luego tienes aquí la ayuda de Marte, y sigue orbitando alrededor, y tienes la segunda gravedad asistida, lo vemos aquí, y lo vemos aquí, y entonces ya el encuentro con un asteroide, el sobrevuelo del asteroide Steins, que tuvo lugar en septiembre de 2008, y luego este otro ya tiene, y ahora sale con gravedad asistida, sale hacia el cometa, cruza otro sobrevuelo del asteroide Lutecia, en este otro caso, y aquí llega ahora, y entonces llega a la hibernación, porque lleva tiempo, y está aquí, y lo vemos aquí, y se buscaba, este puntito, vemos este puntito, que es como si se despierta ahora, después de ese estado de hibernación, y después tenemos el despertar, la maniobra para el encuentro y la llegada al cometa. La llegada al cometa, y poco después ya empezaron los datos científicos a ser tomados, a ser analizados, y ese episodio celebérrimo de Philae, que es precisamente el elemento que aterrizó. Y tenemos aquí el cómo llegará, estará más cerca en agosto de 2015 al Sol, y luego ya desaparece y la misión termina en diciembre de 2015, la misión nominal, si todo funciona bien y se sigue. Bueno, pues este es el plan, que termine para diciembre de 2015, es lo que ha sucedido, lo que va a suceder en el futuro. Y estoy seguro que todos habréis visto la imagen celebérrima de este cometa, la forma del cometa, y fue una sorpresa para todos, porque sabíamos que los cometas, bueno, y teníamos imágenes, sabíamos que no eran esferas, lo sabíamos que no eran esferas, pero no sabíamos que podían tener este aspecto como una cabeza y dos lóbulos, ¿no? El lóbulo más grande, que le llamamos el cuerpo, y el lóbulo más pequeño, que le llamamos la cabeza. Y esto rota alrededor de este eje en unas 12 horas. El eje de rotación lo vemos aquí, en azul. Y este es un objeto muy complicado, pero este es, no es una imagen, es un modelo que hemos tomado a partir de las fotos, y de ahí tenemos el volumen de ese objeto, tenemos la masa del objeto, tenemos la densidad, especialmente la densidad de ese objeto, una densidad media. Y esta densidad media nos dice de qué se trata en primer orden de magnitud, nos da una primera indicación de qué está hecho. Y el agua tiene una densidad de 1, un gramo por centímetro cúbico, ¿no? Y esto tiene una densidad de menos que el agua, es decir, flotaría en agua. Esto flota en agua. Si lo pones en agua, flota. Las rocas tienen una densidad de 2,3, 3 gramos por centímetro cúbico. Entonces, incluso aunque parezca una roca, no es una roca. Es más parecido, incluso es más leve, pesa menos que el hielo. Y entonces, esto hubo de concluir que este objeto era muy poroso, tenía un índice de porosidad enorme, más de la mitad está vacío, porque aquí tenemos mucho vacío en este cometa. No lo vemos porque en la superficie hay una superficie con polvo, pero no ves dentro, no ves qué hay dentro. Y uno de los elementos importantes, de los retos fundamentales de las exploraciones futuras, será ver dentro de estos objetos, ver qué aspecto tienen dentro. Por el momento vemos la superficie, pero seguramente queremos ver dentro. Y de estas mediciones ya podemos decir
que, bueno, hay una gran porosidad, tiene orificios. No sabemos si son poros grandes o poros pequeñitos, no lo sabemos. Hay porosidad. Y esto nos dice, bueno, si fueron grandes rocas ensambladas o si fueron granitos de polvo ensamblados. Entonces, esto es uno de los retos futuros, uno de los elementos que sabemos ahora sobre este cometa. Y tenemos el conocimiento para muchos objetos del sistema solar, asteroides que tienen también baja densidad, que indica esto también, que son porosos. Y esto nos indica la historia sobre cómo estos objetos fueron construidos. Y ahora, bueno, no pude resistirme y quería mostrar estas imágenes. Y esto es fantástico, es fantástico. Mira los detalles que ves aquí. Ves la calidad de la imagen aquí. Simplemente, yo no sé, yo lo dije esta mañana a alguien, le decía, no sé si recordaréis lo que, bueno, cuando veis la primera imagen, ¿no? Todo el mundo ha dicho, wow, increíble. Y no era lo esperado. Esta no es la primera imagen, ha sido tomada no hace tanto tiempo, fue tomada el 28 de marzo del 2015 a 20 kilómetros. El tamaño es de 3x2, más o menos, 3x2 kilómetros. Vemos esta imagen, ¿la veis? Y entonces es asombroso. Es fantástico. Y entonces el Philae llegó y precisamente en noviembre aterrizó sobre el cometa, el módulo de aterrizaje llegó ahí y entonces es difícil aterrizar sobre un o llegar a la superficie del cometa. Primero ves la forma del cometa y no es tan fácil el llegar a la superficie, posarse en la superficie, y eso está rotando, todo se está moviendo, todo ocurre a la vez. Entonces fue realmente un reto enorme el poder llegar a la superficie, pero se logró y llegó a tocar la superficie exactamente como se había previsto. Llegó a la superficie, excepto estos arpones que no hicieron su trabajo, porque el hecho es que este objeto es tan pequeñito, es tan tremendamente pequeño que virtualmente no tienes gravedad. Entonces, cuando te acercas, simplemente rebota, pero nada te vuelve a llevar hacia abajo. Entonces, la idea era, en la superficie, lanzar unos arpones que se encajarían en la superficie y luego tener encima algo que aseguraría que te vas a anclar en la superficie del cometa, que no vas a saltar. Pero esto no funcionó como esperábamos, como debería haber funcionado. No funcionó. Y hay muchos, muchos factores que podían haber salido mal. Y bueno, pues esto fue un pequeño detalle. Y ni tan siquiera fue catastrófico. No fue tan malo porque rebotó, pero realmente, y era el temor de todos, ¿no? Que se fuera al espacio, que rebotara y saliera fuera, pero no fue el caso, ¿no? Entonces el choque fue suave, y la energía fue absorbida y simplemente llevó a Philae a 1 kilómetro de distancia, 1 kilómetro de altura, y entonces quedó a la deriva y aterrizó aquí. Y entonces volvió y volvió a aterrizar aquí. Son tres, se posó 3 veces, ¿no? Y ahí ya quedó. Entonces lo vemos como algo positivo. Siempre hay algo que no funciona, y entonces podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno, y podemos verlo con enfoque positivo, es decir, el vaso medio lleno. Aterrizamos 3 veces, o sea, nos posamos 3 veces en la superficie del cometa. Y esta es la parte positiva, ¿no? 3 veces. No lo hicimos 3 veces. Hemos llegado a la superficie 3 veces. Y entonces el problema es que estamos aquí. Está posado aquí y entonces no hemos sido capaz de ver. Estamos aquí, nos hemos posado en la superficie del cometa. Tenemos el elemento, esa elipse donde se piensa esté situado aquí. Pensamos que está en esa elipse en rojo, pero no se ha visto todavía, no se ha emplazado. Y entonces no hay signo, no hay señal que venga de Philae, que sepamos por el momento. Probablemente el problema es que tenía una batería que duraba 3 días y los 2 días pasaron, y tiene paneles solares, y los paneles solares le hubiesen mantenido con vida, pero desafortunadamente está en la sombra. Entonces no hay sol en esos paneles solares y por esa razón Philae está durmiente esperando él simplemente llegar hasta que brille el sol
y esperamos que Philae vuelva a activarse, vuelva a la vida. Pero mientras tanto, aquí tenemos simplemente un selfie de Philae, es un selfie de Philae, donde vemos una de sus patas y este entorno donde el lender se ha quedado, el elemento de, que se coloca sobre la superficie, que aterriza, entre comillas, se ha quedado encajado, se ha quedado situado. Muchas cosas ocurren y yo no voy a hablar de todo, voy simplemente a hablar aquí de elementos útiles para lo que quiero presentar, la formación de los planetas. Y vamos a hablar de la composición del cometa. Tenemos el cometa y vemos aquí que hay una serie de chorros de gas que salen del núcleo. Y tenemos este elemento que va a orbitar y tenemos lo que es estos espectrómetros de masa que van a capturar el gas y lo van a analizar, analizar la composición. Luego, este elemento, bueno, no es tan bueno como tener un elemento que se pose ahí, que mida la composición en el momento, porque tú no sabes si todo lo que sale, no sabes si sale todo, no sabes el fraccionamiento que tiene lugar en este sentido, pero sí por lo menos puedes medir muchas cosas, ese gas que sale. Y una de las cosas es que esa medición indirecta del gas que sale de ahí del núcleo es el agua. ¿Hay agua? Nos preguntamos en este cometa. ¿Y qué otro tipo de elemento congelado hay ahí? Y aquí tenemos un ejemplo del resultado que ha salido este año, un cometa heterogéneo, donde tenemos el cometa. Y tenemos aquí, en cada uno de estos momentos, en cada uno de los momentos, este espectrómetro de masa hace sus mediciones. Y entonces vemos aquí arriba, lo estamos viendo, lo que el espectrómetro de masa ha visto. La línea en amarillo es agua. La línea en azul es CO2, dióxido de carbono. Y entonces podemos ver que la composición, o lo que fuere, digamos, lo que mide el espectrómetro de masa depende de la orientación del cometa. Aquí, en la parte del cuello, vemos aquí la diferencia que hay más agua que CO2. O sea, que hay una parte que parece que es igual, igual, en otra parte hay más agua que CO2. Depende de la parte que veas, hay una composición diferente. ¿El cometa es heterogéneo? Entonces, lo vemos, es heterogéneo. No es como un heladito que puedes comprarte y que es homogéneo. No, no, no es esa mezcla como un milkshake, como un batido homogéneo, que no, que es una estructura extraña con mucha heterogeneidad adentro. Y aquí esto nos dice algo en cuanto a la formación de estos objetos, la heterogeneidad del cometa, pero hay mucho hielo, agua, agua congelada y CO2 congelado, y esto no es de hace mucho tiempo, es el astrónomo Fred Whipple, celebérrimo, que proponía, inventó el modelo de, decía, él le llamaba la bola de nieve sucia, Dirty Snowball, la bola de nieve sucia. Entonces es como si fuera una bola de nieve con tierra, con polvo, y tenemos que arriba hay una capa de suciedad, de polvo, de dirt. Y entonces puede no ser tan fácil como todo ello, porque aquí tenemos nuestro cometa de nombre impronunciable, el 67P Churyumov-Gerasimenko, y aquí tenemos exactamente comparando lo que tenemos en relación a cuánto polvo hay, cuánto hielo hay, cuánto polvo hay, y esto se está debatiendo. Volvemos a ese debate y nos preguntamos a nosotros mismos cuánto hielo respecto a polvo o suciedad hay. Y esta proporción cambia en el tiempo, cambia en el tiempo, porque el cometa pierde gas. Y eso es lo que hace su cola, ¿no? Y entonces ese coeficiente, esa mezcla entre los dos, cambia en el tiempo. Entonces dependerá de la historia de estos objetos también. Bueno, pues entonces ahora el agua, como sabemos, se compone de dos átomos de hidrógeno y uno, un átomo de oxígeno. Pero de vez en cuando, 0,015% se sustituye un átomo de hidrógeno por uno de deuterio, hidrógeno pesado. Es un isótopo del hidrógeno pesado que tiene un neutrón y un protón en el núcleo, y entonces vemos aquí que esto cambia un poquitín el agua,
es un poquito más pesado y se puede medir. Y en el agua del océano sobre el planeta Tierra vemos esta relación de deuterio sobre hidrógeno, D sobre H, y es de 0,015%. Es la abundancia natural en el planeta Tierra, en el agua del océano. Y la idea es utilizar este coeficiente, este índice D sobre H, deuterio sobre hidrógeno, para buscar el origen del agua, para intentar encontrarlo. Y la pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Dónde ha venido el agua que tenemos en el planeta Tierra? ¿Viene acaso, preguntamos, de los cometas? ¿Acaso viene ese agua? ¿Estuvo ahí todo el tiempo? ¿Fue parte de la formación del planeta Tierra? ¿No? ¿Vino más tarde? ¿De dónde vino? El agua es algo importante porque sin agua no hay vida. Y entonces, buscar el agua, y buscar el agua es estudiar las condiciones adecuadas para la vida. Entonces, es un constituyente importante y la gente ha estado buscando agua en Marte, buscando agua en todas partes. Y el tema es entonces ahora, ¿acaso ese agua, el agua que tenemos en el planeta Tierra, viene de cometas o no? Sabemos que sobre el planeta Tierra la relación D sobre H tiene este valor y entonces vamos a medir deuterio sobre hidrógeno, ese índice, ese coeficiente, en muchos objetos diferentes. Y vamos a ver cuál tiene el mismo índice, el mismo coeficiente, la misma relación. Y esto se acaba de publicar este año, es muy interesante. Y tenemos este 0,015%, el valor celebérrimo del coeficiente en el planeta Tierra. Y vemos los cometas aquí al otro lado, ¿lo veis? La imagen. Y entonces tenemos este conjunto de cometas. Todos tienen un enriquecimiento, tienen más deuterio que hidrógeno en la relación que hay en el planeta Tierra, excepto este de la familia de Júpiter. Son dos que parece que tienen exactamente el mismo índice, el mismo coeficiente, la misma relación D sobre H. Y esta medición aquí fue hecha en el 2012. Entonces, si vamos y estudiamos la literatura, la prensa de aquel momento, entonces encontraréis en todas partes que se decía, bueno, cometas de la familia de Júpiter han traído el agua al planeta Tierra. Problema resuelto, dijeron. And here comes Rosetta. Y viene ahora la sonda espacial Rosetta. Llega la sonda espacial Rosetta, la medición y... No era tan sencillo como se pensaba, como siempre. Este cometa está más enriquecido incluso que otros cometas. Entonces, por lo menos, y eso lo sabemos, este cometa no fue la fuente del agua en el planeta Tierra, pero aparentemente la familia de Júpiter, los cometas de la familia de Júpiter son heterogéneos en su origen, más de lo que se pensaba, y no pueden ser. No pueden ser la fuente principal de agua al planeta Tierra, de la entrega de agua al planeta Tierra. Entonces, no lo eran. Entonces, la pregunta de dónde viene el agua sigue abierta. Entonces, vemos que hay otros objetos aquí que tienen elementos. Y tenemos unos meteoritos que vienen de los asteroides. Y entonces, ahora, lo trendy es buscar el agua en el asteroide, ¿no? Es la moda ahora. Es el trending topic, el siguiente tema, diría yo. Y entonces, en la lista de cosas a estudiar. Okay, now, bueno, pues ahora yo intento resumir un poquito algunas de estas pruebas, de esta evidencia que tenemos. Y me gustaría ver y decir algo en cuanto a cómo se formaron los planetas para ver la relación entre los cometas, de lo que he hablado, y la formación ahora del sistema solar y de los planetas en general. Y entonces vamos a hablar ahora de la formación del sistema solar. Los planetas. El sistema planetario empieza con la nube de gas, el colapso gravitacional que forma esta estructura tipo disco que evoluciona, de donde crecen los planetas, y al final tenemos un sistema planetario. Un sistema planetario, como lo sabemos, como el nuestro. Y entonces ahora sabemos que hay otros fuera del sistema solar. Y entonces, si queremos, tenemos el colapso gravitacional de una nube de gas, la formación del disco de gas, de polvo, la formación de planetas dentro del disco, la evolución de los planetas y el sistema. Y tenemos imágenes astronómicas de varios elementos en esta secuencia. Podemos ver, por ejemplo, aquí la nebulosa de Orión. Podemos ver cuando el sistema... Aquí tenemos prueba astrofísica de que esta secuencia es correcta. Y no vemos nuestra propia historia, porque el sistema solar no podemos volver atrás en el tiempo, pero vemos otros sistemas y podemos de esta forma imaginar
imágenes y fases en la cual nuestro sistema hubiera tenido que atravesar las mismas fases que estamos viendo, y podemos ver alguna de estas cosas. Y lo importante son estos discos. Y ahora un disco protoplanetario aparece aquí, es que en este esquema donde tenemos la estrella en el centro y el disco, y ahora tenemos una imagen lateral del disco, y entonces el sol está muy caliente, la temperatura del disco baja a medida que te alejas, ¿no? Se va alejando. Y aquí tenemos muy, muy caliente en el centro, y vemos aquí 2000 Kelvin, y entonces vamos como se va, digamos, haciendo más templado. Lo tenemos aquí a una distancia, a una unidad astronómica, estamos a esta distancia, no estamos demasiado ni en frío ni en caliente, estamos a la distancia adecuada. La distancia al sol, la estructura del disco determina qué elementos se pueden condensar. Independiente de la temperatura, hay diferentes elementos que se van a condensar, que van a ser sólidos. Y aquí tenemos metales y rocas muy cerquita. A medida que te vas alejando, tienes hielo, hielo de agua y otros elementos congelados, y luego tienes más hielo, más elementos congelados que se condensan. Y aquí tenemos el modelo de la bola de nieve sucia, y ahora sabemos que los cometas se deben originar a partir de esta región más externa, esta outer region, región más externa. Se tiene que haber formado aquí, la zona en azul, porque fuera no había hielo. No habría en el cometa, se tienen que originar de la zona de afuera y se forman aquí, donde se fueren, pero se forman fuera, aquí. Entonces, ¿cómo es esa formación? ¿Cómo funciona la formación? Entonces, nuevamente, el eje temporal, aquí tenemos la parte en azul que nos dice que hay gas presente, está el gas, el disco de gas, y luego al final ya no queda el gas, desaparece el gas que tiene lugar alrededor de 5 millones de años después de la formación, 5 millones de años más tarde, desaparece el disco de gas. Y empezamos con polvo. Es una construcción, es como un juego de construcción. La idea es el utilizar el polvo que está en el medio interestelar, que está en todas partes, y agregar ese polvo cada vez mayor, mayor, elementos mayores, mayores. Y entonces, lo primero son planetesimales. Estos son objetos de poquitos kilómetros de tamaño, es el tamaño de los cometas. Entonces, de alguna forma tomas granos de polvo, haces planetesimales, con los planetesimales se van agregando, formando embriones. Le llamamos así, embriones. Y entonces hay nuevas teorías que dicen que estas cosas no... Estos granos de polvo no se van a agromelar para formar estos otros, sino que directamente se hacen grandes. Y voy a dar un ejemplo a posteriori sobre ello. Y entonces, en estos se van a romper y van a crear otros más pequeños. Bueno, si sigues la línea punteada, llegas a la conclusión de que este pequeño objeto del cometa, o objeto tipo cometa, o bien es un aglomerado de granos de polvo, o bien son fragmentos de algo mayor, de ese embrión que se ha fragmentado. Fue parte de algo mayor que se fragmentó, tal vez. Entonces, luego estos objetos aquí siguen en estado de gas y van a interactuar con... Hay interacciones entre el gas, interacciones gravitacionales entre esto dentro de ese disco gaseoso. Y si tienen una gran masa, pueden crear estos gaps. Aquí tenemos el planeta Júpiter dentro del disco de gas, que hace un agujero dentro y se forma Júpiter, planeta gigante, a partir de ahí. El crear un planeta gigante lleva unos 10 millones de años. Y si esto vemos como si es pequeñito como el planeta Tierra, ese embrión lleva 10 a la 8. El otro 10 a la 7, este 10 a la 8 años. Y al final termina con un planeta más pequeño, como Venus, Tierra, Marte, planeta tipo Tierra. Pero este de Júpiter tiene una gran importancia a la hora de conformar el resto de los planetas del sistema solar. En particular, estos pequeños elementos aquí. Júpiter desarrolla un papel importante y vamos a ver cómo se puede crecer estos planetesimales. Son estos objetos de pocos kilómetros de tamaño que son de interés para nosotros. En primer lugar, tienes que saber que los sólidos y el gas no van a orbitar alrededor de la estrella a la misma velocidad. Entonces, el polvo y el sólido va más rápido que el gas. Y entonces, por esto, si queremos una imagen,
Entonces es que los sólidos es como el viento solar, vemos esta diferencia, vemos ese viento que sopla todo el tiempo y como resultado se ralentiza, es como cuando vas en bici, ¿no? Vas en bici y entonces tienes viento que sopla contra ti y entonces te ralentiza, vas a menos velocidad. La mayor parte de nosotros ralentizamos. Los campeones no, los campeones de bici no, ellos siguen el reto, pero nosotros vamos más lento. Y entonces tienen el viento solar, se ralentizan y van hacia adentro y entonces caen hacia el sol y esto no es bueno para nosotros porque no se formarían estos planetas. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto grande? Empiezas con granitos de polvo. Estos granos de polvo se van aglutinando unos a otros debido a efectos superficiales, efectos de superficie. En nuestra jerga le llamamos las fuerzas de Van der Waals, fuerzas superficiales de Van der Waals que hace que los granitos de polvo se adhieran unos a otros. Y luego tenemos tamaños de milímetros y entonces se van a construir uniéndose unos a otros y llegan al tamaño de metros. Ya sabemos cómo funciona. Se puede intentar y entonces irte a tu patio trasero de tu casa, busca dos rocas de 20 centímetros, pon una contra la otra y a ver si se pegan. Normalmente no. No, no, de acuerdo. Entonces, no es tan fácil de comprender cómo se construyen estos objetos. Y entonces estamos buscando el aglutinante, la cola. Nos falta la cola, esa aglutinante que hace que estos pequeños objetos se adhieran unos a otros. Y cuando son suficientemente grandes, entonces es la gravedad quien aglutina, les aglutina. Pero en tamaño de metro de metros es difícil. Y no quiero entrar en detalle sobre muchas cosas, pero bueno, en primer lugar vamos a centrarnos en estos granos de polvo, en diferentes mecanismos y para partículas muy pequeñas puedo tener elementos de turbulencia, Eris, para los del tamaño, de tamaño intermedio, tienes de 1 a 10, tienes este efecto vórtice, estos granitos, puedes tener diferentes mecanismos, pero sabes de tu propia experiencia que los granos de polvo siguen el movimiento del gas y se aglutinan en alguna forma especial, en algunos lugares. Te lo encuentras en casa, ¿no? Eso te lo encuentras bajo tu cama, normalmente en la vida real, por ejemplo, se aglutinan. Estos granos de polvo se aglutinan y se mueven con el gas. Y entonces se aglutinan en ese cluster, en este elemento, en esta especie de bola de polvo. Y podemos de esta forma ver este movimiento con estos planetesimales que van creciendo. Aquí tenemos el cubo y aquí tengo este cubito y puedo ver el modelo de simulación sobre qué sucede en el cubo. Aquí tengo una mezcla de gas y polvo. Y entonces vamos a ver que este polvo se va a estructurar. Vamos a verlo, cómo forma estructuras. Lleva un tiempo hasta que empiece la acción, pero vamos a verlo hasta que ocurra algo, inestabilidad. Y vemos aquí, ahora lo vemos, ¿no? Vemos que se va centrando, concentra el polvo con esa turbulencia. La turbulencia se llama la inestabilidad de streaming y entonces lo experimentamos en la vida cotidiana cuando ves a la gente, ves a los ciclistas. Y entonces se aglutinan de esta forma. Y se aglutinan porque reduce la fricción. Reduces de esta forma y el que está detrás no tiene que trabajar tanto como el que va adelante y por eso periódicamente cambian para ir más rápidamente que el ciclista solo que va ahí todo el tiempo y que realmente hace el esfuerzo. Y en esto, en este área donde se concentra el polvo, de esta manera se puede aumentar la concentración de polvo por un factor de 100 o de 1000. Se puede realmente recoger. Es un como si fuera una aspiradora, un vacuum cleaner, una aspiradora donde puedes concentrar enormemente con esta superaspiradora al vacío y concentras el polvo y puedes formar estos primeros elementos de 10 kilómetros sin tenerte que ir a estos elementos de pegar elementos de metros, sino que concentras polvo y haces, bueno, pues directamente de concentración de polvo y llegas a ese tamaño. Y así se forman los cometas y viene de este efecto de acreción primordial. En la primera fase no había planetas grandes. La velocidad de estos pequeños objetos era despacito, iba suave, despacito, despacito, suavemente. Y podemos ver que si tienes esta colisión, entre paréntesis, no violenta, las cosas vuelven y se quedan adheridas y luego lo dejas ahí en su momento
Y entonces lo presentas y lo tienes. Es un aspecto muy semejante a nuestro caso. Entonces puedes construir este tipo de estructura con dos lóbulos a partir de ese tipo de colisión. Y entonces, sin gran fuerza. Y entonces puedes construir la estructura también mediante una erosión. No sabemos todavía exactamente cuál es la verdadera hipótesis, pero aquí tenemos una erosión y sabemos que la erosión funciona. Lo hemos visto, estructuras de ese tipo en el planeta Tierra, estructuras que son resultado de la erosión. Erosión del agua, erosión del viento, esto es en el Sahara, en el desierto del Sahara, con esa erosión del viento, y todas estas cosas ocurren, y vemos de esta forma un debate abierto sobre qué conformó, qué le dio la forma a este cometa. Y voy a decir algo en cuanto a este almacenamiento, digamos, en estado de congelación, y tengo que hacer algo terrible, y es que voy a mostrar un diagrama de elementos orbitales, simplemente para definir dos cosillas. No mira los detalles, no los mires, porque la gente se me iría. No, quiero mostrar solamente que los cometas, los planetas y todo lo que se mueve en el sistema solar básicamente se mueve en forma elíptica. Lo vemos aquí en lo que Kepler describía, esta elipse, y esta elipse está caracterizada por un número de cantidades, pero la que nos interesa es el tamaño aquí, este eje, este A, que es el eje semimayor, y tenemos la excentricidad de la elipsis, y es algo, es cuánto te alejas del círculo, y esa elongación se mide por una cantidad que es la excentricidad. Si es cero, es un círculo, si es uno, es una línea. Entonces tenemos aquí la medición de la excentricidad. Y por otra parte tenemos la inclinación, el ángulo y que nos dice si la órbita está en el plano o no está en el plano. Eso es todo lo que tienes que saber. Y ahora familias de cometas, los cometas conocidos. Y la clasificación basada, en este eje, es decir, el tamaño de la órbita, el radio de la órbita y en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Y entonces es 10 veces la distancia de la Tierra al Sol, esto es 100, esto es 1000, y lo tenemos aquí, 10, 100 y 1000. Y aquí tenemos la inclinación de esta órbita, si está en el plano o no está en el plano. Si está en el plano, entonces es el plano del planeta. Y vemos aquí, que están aquí, vemos la familia tipo Júpiter, están aquí las cometas de la familia, y está muy cerquita. Por eso se llaman la familia que están cerca de Júpiter, por eso se llama. Y luego tenemos los del tipo Halley, y luego tenemos los de un gran periodo, porque están tan lejos, que el radio de la órbita es tan grande, que lleva mucho tiempo en simplemente un periodo muy largo, ¿no? Y vemos aquí grandes diferencias de inclinación. Los de la familia Júpiter tienen pequeña inclinación. Y todos los otros tienen grandes inclinaciones. Entre paréntesis, nuestro cometa, el 67P Churyumov-Gerasimenko, el CG, como lo llamó a partir de ahora, es uno de los de la familia de Júpiter. Lo vemos aquí, está aquí abajo, ¿lo veis aquí abajo? A la izquierda. Y entonces, esto que aquí tenemos, esta línea aquí, con todos estos puntitos, son los cometas que tienen un periodo mayor, como vemos aquí, que este. Y esto ya lo dijo Oort en el 1950, Jan Oort, creador de la nube de Oort. Vemos un pico aquí en este eje semimayor, semiprincipal, y vemos que debe existir un reservorio de cometas lejos, muy lejos, y en ese reservorio, le llamamos ahora a ese reservorio la nube de Oort. Y entonces, de esa curva que se hacía a mano en ese momento, él se hizo celebérrimo. Bueno, hizo muchas cosas brillantes, Jan Oort, pero esto es muy importante, es una contribución muy, muy notable. Y entonces, lo que descubrió fue en el 1950 y que debe haber un reservorio de cometas a una gran distancia. Y la imagen del sistema solar con su reservorio es como sigue. Aquí tenemos el Sol, el eje, aquí tenemos la distancia de nuestro planeta, algunos, y aquí tenemos este reservorio. Y el primero, y aquí aparece, que es relativamente este disco delgadito, es el llamado el cinturón de Kuiper, que se escribe Kuiper, y aquí tenemos la nube de Oort. Y si hacemos un inventario, podemos ver que el cinturón de Kuiper
era más masivo antes. Básicamente se perdió el 99% de su masa. Se ha perdido el 99% de la masa de los objetos que estaban en el cinturón de Kuiper, por alguna razón que luego voy a explicar. Y entonces, si queremos más en una imagen tridimensional de todo esto, aquí lo tenemos, la arquitectura del sistema solar, la parte interna con Tierra, Marte, el cinturón de asteroides y luego Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aquí tengo el cinturón de Kuiper y el disco de dispersión. Todo esto se llama objeto transneptuniano. Todos estos objetos transneptunianos, y lo que vemos aquí es la nube de Oort, la gran nube de Oort. Y el radio de la nube de Oort va muy lejos, tan lejos que quizás 10-20% de la distancia a la siguiente estrella, la nube de Oort, de la cual se cree que es fuente como límite casi del sistema solar. Está ubicado a pues un año luz del Sol. Y entonces aquí tenemos prácticamente when a small object encounters a planet. Cuando un pequeño objeto se encuentra con un planeta, suceden cosas. Y entonces voy a hablar ahora del Cosmic Pool. Aquí tengo el Sol, tengo la distancia, tengo la Tierra, tengo a Júpiter y tengo a Neptuno. Y estos objetos van alrededor del Sol a una velocidad determinada. Mientras más se alejan, más lento van, más lentamente. Aquí tenemos el planeta Tierra a 30 kilómetros por segundo, rápidamente. Júpiter solo a 13 kilómetros por segundo y Neptuno a 5 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Y podemos preguntarnos, si yo quiero escapar del Sol, ¿cuán rápidamente tendría que ir para escapar? Bueno, vemos esta nube de Oort, esa gran nube, está casi, casi apartada. Y entonces, ¿qué necesito yo para tener suficiente velocidad para irme tan lejos? Y entonces, bueno, podemos plotearlo. Si quiero dejar el sistema solar, entonces desde la Tierra necesitas prácticamente una velocidad de 50 kilómetros por segundo. Si quiero dejarlo desde Júpiter, necesitaría 18 kilómetros por segundo, y desde Neptuno unos 7,7 kilómetros por segundo como velocidad de escape del sistema solar. La velocidad orbital, bueno, pues es menor que la velocidad de escape. Los planetas siguen estando ahí, entonces evidentemente funciona. La física siempre es fiable, la física es fiable. Entonces, esto está bien, ¿no? Esto era la teoría de la velocidad de escape del sistema solar. Si tenemos un pequeño objeto, y recordáis en la trayectoria de nuestro cometa, hicimos este efecto de gravedad asistida, ayuda, y entonces decimos, si tengo aquí un pequeño objeto, entonces, ¿qué tipo de resultado tenemos? Tenemos este kick. Y entonces he calculado esto, si pasas, aquí tenemos un kilómetro más por segundo, si pasas por Júpiter, 3 kilómetros por segundo, y si pasas cerca de Neptuno, 1 kilómetro por segundo. Entonces, como un encuentro promedio, es la velocidad de ese kick que te da un encuentro, y entonces son los encuentros con los planetas. Y lo que quiero ahora que comprendamos, y lo que digo, lo digo porque estos son los mecanismos. Estos son los mecanismos que conforman, que esculpen el sistema solar y que garantizan que estos cometas que fueron formados en las regiones congeladas, las icy regions, salen de esta forma tan lejos y se guardan ahí. Es un mecanismo de colocar estos objetos en el congelador, por así llamarle. Estos encuentros son los responsables. Y aquí tengo una simulación del sistema solar en la fase inicial, un sistema solar violento. Es una forma impactante la proyección del sistema solar, lo vemos desde arriba, y aquí tenemos las órbitas de algunos de los planetas fundamentales: en rojo Júpiter, en blanco Saturno, en azul Neptuno, en color púrpura Urano. Y entonces tenemos las dimensiones aquí, y en verde, todo lo que vemos en verde son pequeños objetos que están orbitando alrededor del Sol. Y entonces, cometesimales, para los que conocéis la historia, os habréis dado cuenta de que esto no es el sistema solar tal cual lo conocemos correctamente, porque en el sistema real Neptuno está más lejos que Urano. Entonces, y la órbita de Neptuno y de Urano
pues están más lejos que lo que aparecen aquí. Entonces se trata de algo muy diferente, un sistema solar diferente, pero esto es el sistema solar que pensamos estaba ahí al inicio para explicar este problema de ese reservorio de cometas, esa nube Oort, este cinturón de Kuiper, esto que tenemos entre comillas en el congelador, porque si tenemos el sistema solar y lo hacemos con el de hoy día, esto no funciona. Luego tenemos que tener este modelo y buscamos otro sistema solar que haga que las cosas funcionen, y así era, es parte del trabajo detectivesco de esa investigación. Y ahora puedo hacer que funcione, las cosas empiezan a moverse y arriba tenemos el tiempo, lo veis arriba del contador del tiempo en millones de años. Y arriba tengo, ya estamos a 100 millones de años y sigue el contador subiendo, subiendo en millones de años, 200, y ahora hacen las cosas como tienen que ser. Y van alrededor del Sol, girando, y nada más, no ocurre nada, las órbitas de los planetas, bueno, vemos aquí en cierta medida que vacilan un poquitito, podrían ser inestables, pero no lo son. Y entonces funciona bien. Y de repente dice, apago el ordenador. Y digo, bueno, pues no, no, esto no. Pero entonces, por casualidad, era un fin de semana y se te olvida apagar el ordenador. Y entonces sigue el modelo, el fin de semana sigue millones de años, 800, 800, 80 millones de años. ¿Y qué pasa? En 880, ¡boom! Júpiter y Saturno. ¿Ves? Literalmente explotó. Porque Júpiter y Saturno han cruzado una resonancia, la resonancia 1 a 2, y esto ha creado, por lo tanto, en el sistema solar, algo que ha destruido la mayor parte de estos asteroides o de objetos del cinturón de Kuiper, y los ha lanzado a gran distancia, algunos de ellos dentro del sistema solar incluso, y ha tenido, y podemos verlo ahora, que los planetas ahora sí están en su posición, en su orden. Neptuno está más lejos, vemos aquí a Urano dentro de la órbita de Neptuno, y la distancia ahora es correcta. Ahora Neptuno está en su posición adecuada, a 30 unidades astronómicas. Entonces, lo que necesitamos para esculpir este reservorio de cometas, y necesitamos eventos de este tipo, y este evento, entre paréntesis, tenemos aquí que esto para nosotros hace más. Es algo bueno, porque bueno, es como si te dan más por el precio de uno. Es decir, eyección del cinturón de Kuiper explica el bombardeo pesado, tardío, explica también los satélites troyanos, los objetos resonantes transneptunianos. Pero no voy a entrar en ello, son los elementos clave que explica el modelo. Y esto fue el modelo propuesto en el 2005 por un conjunto de artículos 3 de expertos que venían del Observatorio de Niza, en Francia. Y por eso se llama el modelo de Niza, Nice. Pero como en inglés suena a nice, que es bueno, es un juego de palabras que suena muy bien. Nice model, un buen modelo. Y es el modelo de Niza, que en francés se escribe Nice. Y entonces, aquí tenemos que hay que recordar que era muy diferente en el momento inicial, y podemos buscar y remontarnos porque estudiamos estos pequeños objetos, interacciones ahora, y puede complicarse aún más porque los planetas también van a interactuar con el disco, y aquí tengo una simulación de lo que sucede, y esto es la imagen desde arriba, aquí tengo la imagen lateral de un planeta metido dentro del disco y el planeta va creciendo, y lo tengo aquí de 30 masas terrestres a 300 masas terrestres, y vemos cómo interactúa el planeta con el disco, y vemos todas estas estructuras peculiares, resonancias, concentraciones de gases en lugares muy peculiares del disco. Y entonces la línea de abajo, ¿y por qué es tan importante y por qué lo muestro? Lo estoy mostrando porque precisamente al final, y estamos aquí, la masa de Júpiter, tenemos ahora que hemos creado un cierto número de, digamos, de improntas. Tengo ese gap, esa distancia, la tengo aquí. Y lo otro es que tengo ese torque, este cambio de momento angular, esta forma peculiar. Y lo digo porque es una concentración de gases. Esa concentración ejerce fuerzas sobre el planeta. Y esas fuerzas no son centrales. Hay un torque, lo sabéis, el torque. Los estudiantes conocen el torque. Y bueno, que no os preocupe, el par, el torque, pero realmente significa que necesito esto si quiero que el planeta cambie de órbita, porque el torque cambia el momento
angular del planeta y esto crea la migración. Entonces, los planetas no se quedan donde estaban. Esta es una de las lecciones importantes que aprendemos de los exoplanetas. Los planetas que vemos hoy día no han estado ahí donde están ahora, no estaban en el pasado. He mostrado un ejemplo antes, porque hay también otros ejemplos y digamos que aquí tengo en blanco, tengo la continuación del modelo que os he mostrado anteriormente. Imagínate aquí, y esto es como el último, se llama el Grand Tack, el modelo Grand Tack, que pone todas las piezas en su lugar y crea un modelo. Y sí hay que darse cuenta de que esto ocurre por los cometas y estos pequeños objetos y la dinámica de los objetos pequeños. Y entonces aquí tenemos un sistema. Tenemos un sistema que forma en forma precoz. Tenemos algo que debe ser como el sistema solar, pero no tiene el aspecto del sistema solar porque tenemos a Júpiter que está dentro, tenemos a Saturno, Urano, Neptuno. Y lo que vemos en azul son cometas que son pequeños objetos que contienen agua. Y lo que vemos en amarillo son asteroides rocosos, son objetos que contienen solo roca, a la izquierda en amarillo. Entonces, todo esto que vemos aquí, en este disco gaseoso, todo esto está ahí, todo esto crea estos filamentos, estas estructuras, ejercen torques, cambian el momento angular, como resultado Júpiter emigra hacia adentro, y como va hacia adentro Júpiter, crea y literalmente elimina el cinturón de asteroides y va hacia adentro, Júpiter una vez, si lo creéis, estuvo una vez muy cerca, más cerca del planeta Tierra que lo que está hoy día Marte de la Tierra. Estuvo más cerca, pero fue antes de que existiera la Tierra, claro. Entonces, felizmente para nosotros. Pero ayudó a la creación o la formación del planeta Tierra. Y era Saturno aquí. Saturno estaba creciendo y en un momento determinado, pues era como decir, voy ahora a alcanzar a Júpiter. Y siguió a Júpiter en su camino hacia adentro, y en ese momento ahora veo que algunos de estos elementos en azul de hielo están ahora, lo vemos, unido a la parte interna, porque el agua no se podía condensar por la temperatura y se condensó fuera, pero por la dinámica fue arrastrada ahí, se fue hacia la izquierda, se llevó inwards, hacia adentro, y ahora volvemos aquí y lo vemos, Júpiter y Saturno retroceden, dijeron ya, suficiente, volvemos hacia atrás. Entonces se mueven hacia atrás, parece como un truquillo mágico, pero no, realmente nos muestra en la simulación, en el simulador, que debido a estos torques y estas estructuras y cambio de momento angular, esa migración de planetas vuelven y retroceden, y el torque neto es tal que el planeta sale y vuelve hacia atrás y sale, y entonces retrocede y en un momento determinado llega a un sistema en que el sistema ya está listo para una siguiente, está estable durante un tiempo, hasta que está listo para una siguiente inestabilidad, la inestabilidad que mostré antes. Y entonces llega a 880 millones de años y surge la inestabilidad, la condición inicial de lo que mostraba yo antes. Esto es la construcción de la inestabilidad y ya el sistema está listo para la siguiente inestabilidad. Lo muestro y ahora tengo el sistema solar tal cual lo tenemos hoy día, nuestro sistema solar como lo conocemos hoy. ¿De acuerdo? Entonces, podemos concluir que se hace muy complicado. Realmente esto es muy complicado. Y tienes toda la razón, es complicado. Sí lo es. Ahora bien, podemos decir, bueno, quizás se haga tan complejo que podamos tener algo mal. Y entonces la solución real sea más fácil. Lo he leído. Alguien dijo, esto ocurrió en el pasado cuando la gente pensaba que todo debería moverse en círculos. Porque el círculo es una figura perfecta y una cifra perfecta y todo. La creación de Dios solo se puede mover sobre lo perfecto, que es el círculo. Entonces todo debe moverse en círculo, pero luego rápidamente un observador vio que no se movía, vimos cosas que no se movían en círculos, se añadieron círculos mayores, círculos más pequeños, que se llaman epicírculos, y entonces empezaron a ver la resultante de todo ello, y vino Kepler y dijo, todo es elipse. Todo es elíptico, amigos. Y entonces ya todo perfecto, todo claro. Eran elipses y vino Newton y explicó por qué era elipsoidal. Y punto. Y claro, quizás estamos siguiendo el camino equivocado. No lo sé, por eso estamos estudiando esto.
Y por eso la historia no ha terminado y por eso el trabajo detectivesco que no termina en tres cuartos de hora como los programas de la tele. Como conclusión entonces, los cometas, si quiero dar estos detalles, los cometas tienen un tamaño pequeño, son pequeños de tamaño, pero sus características físicas, químicas, dinámicas son muy importantes, son restos de lo que pasó antes en el sistema solar, nos dan indicios, hallazgos de lo que había porque se han guardado en ese, entre comillas, congelador que no cambiaron en tanto tiempo. Por otra parte, sin cometas no habría planetas y sin planetas no veríamos cometas. Entonces hay un vínculo estrecho entre estos dos, cometas y planetas, y por eso elegí cometas y planetas como título de mi charla, porque uno no va sin el otro. Es peculiar porque Júpiter, con el tamaño de Júpiter, entonces no necesariamente va vinculado a estos pequeños objetos de cometas que tienen un núcleo de pocos kilómetros de tamaño. Sabemos de la estadística, de la dinámica, de la característica de los cometas, que la formación, la era de formación del sistema solar fue violenta, era una era violenta, muchos elementos dinámicos impactantes que tuvieron lugar en esa era violenta de la formación del sistema solar en su inicio, ¿vale? Y es lo que estamos intentando aprender, y los cometas y su vida y su formación y cómo llegaron a esta bellísima, bellísima imagen, y Rosetta, la sonda espacial, nos permitió entender esto. Y ahora, gracias por vuestra atención, esto os quería decir, muchas gracias.